Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito de Ecotopía. Ok, mis lindos, ya estamos por aquí. Tenemos a Fío a topísimo de Power, que está pintando. Quiero darle caña ahí a la pintura, que es como ganamos dinerito, porque ya me apetece pagar. ¿Qué estabais haciendo? Bueno. A ver, por partes, lo que os iba a decir. En el episodio anterior se instauró la ley del amor libre en todo lo que viene siendo el barrio. Y aquí se me volvieron todo el mundo crazy, todos con todos, darle cañita al ñiqui ñiqui. Y claro, pues aquí cada uno con sus cosas, ¿verdad? Bueno, Fiorella se lió con Bess, ahora Bess y Nox los estoy viendo ahí de manera cariñosa. Kala se quedó embarazada accidentalmente de el hijo de Sabrina, de Sabrinita, que es Damián, que es nada coqueto. Y el pobre, pues, se... no se lo esperaba. ¿Y qué hizo? Pirarse, o sea, se piró. Dijo, hasta luego, aquí os quedáis. Y la pobre Kala, pues aquí está, con su embarazo no deseado. Que está, pues eso, un poco confundida. Y se escapa de casa cada dos por tres. En fin, que está un poco confundida con la vida, ¿vale? En otro orden de cosas, os iba a decir al principio que Fío le quiero dar cañita ahí a la pintura porque su nivel de fama está creciendo cada vez más por el tema de las pinturas, ¿vale? Y yo no sé, es que estos dos, en fin. Invertir en plan... No, le voy a pedir cómo va el tema de las inversiones que yo le voy pagando a esta señora. La última vez me dio 10.000 simoleones, o sea que bueno... Os iba a decir, porque de esto hablamos en el episodio anterior, ¿vale? Os dije que pronto tendríamos que saber más sobre la nueva expansión. Bueno, pues ya se ha anunciado, de hecho os he colgado un post en la pestaña de comunidad. Y ya os dije que... está dormida, ¿vale? Ya os dije que el martes, día 20, se va a anunciar... Por fin, el tráiler de la nueva expansión. Con lo cual, no sé cuándo se va a lanzar. Yo imagino que va a ser a principios de noviembre o hacia el 11-15. Según mis cálculos, puede ser que antes o puede ser que después, pero bueno. Y yo creo, sinceramente creo, que esta serie ya la tenemos que ir finalizando, ¿vale? Está llegando a su fin, hemos conseguido todo lo que queríamos. Quiero pagar el préstamo de la casa para ya quedarme yo a gusto conmigo mismo. Y pues está acabando el asunto, mijos. Ya está llorando el bebé. Que por cierto... ¡Ay, que siga aquí fuera! ¡Qué lastimita! Nox, haz de padre de una puñetera vez. ¿Vale? Cambiar el pañal y darle el biberón. Gracias. Yo es que de verdad, yo ya como está la ley del amor libre, yo me pienso que todo el mundo se va a liar con todo el mundo. Y evidentemente es lo que está sucediendo. Pero bueno, primera vez, está recordando su primera vez mientras está pintando el cuadro, claro. Por eso le está saliendo eso. Ay, qué pillina eres. Está pensando en su primera vez y está pintando este cuadro. ¿Tendrá algo que ver? Yo creo que los Sims son más inteligentes de lo que queremos, ¿eh? Yo creo. Bueno, también vimos que... Brent se lió con Jonan. Creíamos que era un eterito básico, Jonan. Pues no, de eterito básico nada. Bueno, el caso. Que quiero que Fiorella dé el salto a la super fama pintando sus cuadros. Sinceramente. Al final es un poco unexpected lo de la fama que hemos tenido. Voy a contactar con la agencia de relaciones públicas que tengo aquí. A ver si me puede ayudar. En yo qué sé, en algo, ¿no? Kala, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me encanta su habitación, por cierto, es maravillosa. ¿Tienes hambre? Te tienes que duchar y tienes que hacer pis. Hija mía, ¿no puedes hacer las cosas por tu propio pie? Pregunto. Voy a hacer algo de las recetas de la abuela. Voy a hacer pan de maíz con acelgas, fettuccine con salsa Alfredo. Mira, no sé cuál es la salsa Alfredo, pero me apetece muchísimo el fettuccine. Qué rico, por favor. ¡Fiorella! Venga, hija mía, no sé qué estás pintando. ¿Qué es eso? ¿Un reflejo? Pues será. Bueno, en cuanto al tema del barrio y demás, ya vemos que está aquí Jesucristo. Jesús está aquí, blessed, lo que viene siendo todo el barrio. Lo tenemos ya completo, ¿vale? Creo que todos incluso, o sea que los objetivos que queríamos conseguir ya los hemos logrado.
Y esta serie, pues ya os digo que va a acabar probablemente la semana que viene. Morcus, príncipe de los monstruos, ha contestado: gracias por el paquete, soy yo, este título es un reposapiés comodísimo. Chico, pues has comprado un cuadro un poco caro. Me siento orgulloso de haber conseguido los objetivos de la serie, la verdad. Pues pedir una historia positiva, yo que sé. ¡Listo, Fiorella! Acabamos de sacar una historia positiva falsa sobre ti y los Sims la están devorando. Tu reputación debería experimentar una mejora inmediata. ¡Maravilloso! ¡Ole, ole, ole! Los caracoles. Vender. Venga, hijo. Tenemos aquí flores. Vender todo. ¡Madre mía, qué caras, ¿no? Se venden. Vamos a vender absolutamente todo lo que podamos. Vender todo. Así. Es que quiero ver de una vez por todas... Quiero de una vez por todas vender... O sea, pagar el préstamo, que eran 55.000. Tampoco me quiero quedar muy pobre, pero bueno, coger correo. Voy a crecer al bebé, que me tiene un poco harto ya, ¿eh? Oye, he oído que has hecho buenas migas con Damián Ramos, es súper majo. Sí, bueno, lo que tú digas, Jonan, lo que tú digas. ¡Venga, crece! ¡No, no, no! Darius ha crecido. Pues mira, vas a ser... Angelical, ¿no? Curioso, venga, curioso. Vale, el baby ha crecido. A ver, a ver, a ver, a ver que te veamos. Vamos a verte, querido. Chicos, pero abre los ojos. ¡Ay! Tienen los mismos ojos que quién, que esta, ¿no? Que Fiorella, a ver. Yo creo que tienen los mismos ojos, ¿no? Sí, sí, tienen los mismos ojos. Tienen los mismos ojitos, mira. ¡Ay, qué mono! Si tiene pequitas. ¡Ay, qué monada! Mira, 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 mira. Niño, chico, que te queremos ver. Estás con un jersey y hace un poco de calor. Pero bueno, has salido bastante, bastante guapete, ¿eh? Bastante guapete. Kala se va a clase, muy bien. Ahora os explico lo que le ronda por la cabeza a Kala, ¿vale? Porque no sabemos qué va a pasar con Kala. Ahora os explico. Bueno, está inseguro. No, está muy feliz, muy contento porque su baby ha crecido. Más opciones. Cuidado de infantes. Vamos a crianza. Vamos a enseñar a pedir perdón. Así desde bien chiquitín. Y Fiorella, ahí está ella pintando y está tal. ¿Sabes qué pasa? Que Kala, bueno, Kala se acaba de ir a clase, pero le ronda en la cabeza desaparecer. Es decir, no le mola nada, absolutamente nada, el rollito que tiene aquí su familia. Que si ecología máxima, que si tal, ¿no? Y no solo se siente desplazada, sino que además no se siente en su sitio, ¿vale? Desde bien pequeñita estuve viviendo con Jonan, rodeado de toda la familia de Bess. Y tampoco se sentía en su sitio, porque Bess, o sea, tiene 450.000 hijos, eso ya lo sabemos. Y de hecho, realmente no sé cuántos hijos tiene Bess. O sea, Bess, hija de mi vida. Mira, tiene otro nuevo. Medio hermano. A ver, Bess, hija. Uno, bueno, no es suyo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos tiene. Cinco hijos tiene Bess. Kala ha crecido rodeado de toda esta familia, ¿vale? Siempre, no sé por qué. Madre mía, es que aquí hay un popurrí de hijos, que flipas, ¿eh? Desde bien pequeñita, Jonan la apartó de Fío, o sea, le dijo hasta luego, Mari Carmen. Ha crecido alejada de Fiorella, parece... Ella tiene la sensación de que no conoce a su madre, o sea que yo no la culpo. Y ella quiere desaparecer, quiere irse de aquí, quiere irse de este barrio, aunque es muy bonito y tal, pero no, 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 ella dice que todo esto no va con ella. ¿Y queréis? Así que... Muy probablemente desaparezca, haga las maletas y se pire sin decir absolutamente nada. Y no nos va a decir, no vamos a saber dónde se va a ir. A lo mejor dentro de un tiempo aparece, no sabemos dónde. Pero que sepáis que ella es lo que va a hacer, ¿vale? Ya os lo he contado, ya que estamos. Querida, voy a cambiarte el pañal y te voy a crecer. La han ascendido a Fío, no sé muy bien por qué, pero la han ascendido. A Fiorella le ha ascendido a inventora maestra. Ahora ganará 58 por hora. Ingeniera ecológica. También recibe la siguiente bonificación. Ingeniera ecológica y 1900. O sea... ¡Guau! Mira, me van a comprar este cuadro. Pues muy bien. Te lo voy a poner
enviar a Plossy 2000 y pico. Creo que con eso ya voy a poder pagar el préstamo de la casa, ¿eh? Y si lo hago, me voy a quedar sin dinero, así que voy a tener que estar a topísimo, ¿eh? Mira cómo la baña. Me encanta esta interacción, de verdad. Es maravillosa, me encanta. Qué bonita. La voy a crecer, ¿vale? O sea, voy a hacer una tarta ahora y la voy a crecer también. Nox, tú estabas con el pequeño Darius, que está... Ah, que la has puesto ahí a comer. Como que no quiera la cosa. Pues mira, aquí estás, hazle algo aquí en el biberón. Preparar, le vas a preparar, por ejemplo, un biberón de leche, venga. Prepáraselo, hijo, y se lo das al pequeño Darius. Lo que voy a hacer es recetas de la abuela, postres. No sé si aquí hay tartas para hacer. Tronco de Navidad, esto es un brazo gitano toda la vida. ¿Qué tronco de Navidad? Brazo gitano, riquísimo. Tarta de fresa, pues lo voy a hacer. No sé si con ese se puede hacer cumpleaños, espero que sí. Vale, hemos vendido, tengo 56.000. ¿Sabes qué? Yo creo... Aquí te haces pis... Déjate, la lasaña al pesto. Tiene muy buena pinta, pero déjate de tonterías. Usar. ¿Te haces pis, no? Sí. ¡Oh! Y sueño a tope, chico, de verdad. Estás malite. ¿Qué hace la niña comiendo sushi? ¿Está comiendo sushi? ¡Mírala! ¡A la niña! No sé de dónde ha sacado esa bandeja de sushi. Esta señora, ¿de dónde ha sacado? Niña, ¿de dónde has sacado eso? Qué rico sushi. Me comía 20 ñaquis de esos ahora. Madre mía. Deja de comer esas mierdas, tío. Deja de comerlo. Bueno, le he puesto a limpiar toda la porquería que tienen por aquí. Porque no es poca, ¿eh? Coger correo. Madre mía, ¿pero qué? ¿Por qué hay cada dos por tres cosas en el correo? A ver, lo que sí voy a hacer es pagar la deuda, ¿eh? Repay loan, es como pagar el préstamo total, 55.000. Y ya tenemos la casa pagada, ya es nuestra. Ya es nuestra. ¡No! ¡No! ¡Gato! ¡No! ¿Dónde has ido? ¡Pero deja al niño! ¡Que se va a comer! ¡Gato! Me da igual, han metido la lengua ahí, pero voy a seguir haciendo la tarta. ¿Te puedes quitar? Me cago en el gato y la madre que lo parió. Da igual, no pasa nada. Pipiripiri, no hemos visto nada. Topa adentro, muy bien, muy bien. Qué asco, qué asco. Amistoso. Tranquilizar. Desternillante, ¿por qué? ¿Pero qué le sucede? Vale, creo que ya va a pagar el préstamo. A ver, nos vamos a quedar con 1000 simoleones apenas, pero bueno, 1500 o así. A ver, paga ya, por favor. Paga, ahí está. El crédito ha sido liquidado al completo. Nox puede finalizar su acuerdo de crédito ahora. Vale, la tarta. ¿Dónde coño está la tarta? ¡Ah, mírala! ¡Está pocha! Está pocha, tío. Te ha salido... Te ha salido de mal color. Calidad mediocre, por eso sale así. En plan, con colorcillo no muy bueno, ¿eh? No muy bueno, se te ha requemado. Se te ha pegado. No pasa nada, va a costar al baby. ¡Ay, qué monos y que me los como! Vale, Agomir se ha dicho, muy bien. Voy a crecer, ¿qué te pasa? Ah, estaba enfadado porque tenía sueño. Pues te vas a comer la tarta putrefa. ¡Mira el gato! ¡Me cago el gato! Oye, de verdad, que tienes cuenco. Es verdad, es que no se lo he llenado. ¡Ay, pobrecita! ¡Aurorita! ¡Qué lastimita! Se está comiendo la tarta. Pues va a ser para ella, Me da igual. Solo la voy a utilizar para la vela de cumpleaños de Raisa. Practicar yoga, sí, lo necesitas. Practica yoga, lo usará, pues ya los cuidaremos. Yoga, relaxing. Ahí, ahí. Bravo. Fiorella. Vale, por favor, por favor. Llevo todo el puñetero episodio intentando ayudar a soplar velas a Raisa. Intentando esto, mira, de verdad. Punto. Ahora Kala, que ella sigue en el colegio, en cuanto venga, va a coger las maletas y se va a pirar. Y os lo digo, no vamos a saber dónde se va. No lo vamos a saber. Puede que en un futuro lo sepamos. Ahí lo dejó. ¿Se ha acabado? Ahí lo dejó. Está harta de la vida. Pero antes de irse, va a visitar... Kala ha vuelto de clase, mira, si antes lo digo. Va a visitar a Damián, ¿vale? Y le va a decir cuatro cositas. Cuatro cositas, le va a decir.
Me voy a esperar, Kala. No vas a venir a casa, vas a esperar que sea de noche, yo creo. O a media tarde, así que nadie te vea. Madre mía, los rayos de sol me dejan ciegos. Un rayo de sol, wow, oh, oh, en mi corazón, na, na, na. La, 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 la. Venga, vamos a soplar las velas de esta niña. Sopla, sopla. Hala, a crecer se ha dicho. Y te vas a coger un trozo ya que estás. Ahí mastica por el gato. ¡Bravo! Vale, está aquí cambiando el look a Raisa. Me parece súper guapísima. Me encanta este pelito que le he puesto. Y... ¡ay! Se le ha cambiado los ojos, ¿por qué? Los tenía marrones, ¿no? Pero más claritos. Tenía estos, así. Súper guapa. Mirad, le he puesto este vestidito, así como de encaje. Creo que es de vida ecológica, ¿puede ser este vestido? Sí, me parece que está súper linda. Mirad estas chanclitas, me encanta. Está súper, súper guapa. Así que, ese va a ser el nuevo look de Raisa. ¡Mírala! ¡Qué guapísima! ¿Qué vas a hacer? ¿Fregar? Bueno, pues nada, friega. A ver, esta mierda la voy a tirar. O se la voy a dejar aquí al gato para que se ponga hasta las tetas de tarta. Ahí, al gato. Para que se la coma. ¿Ué? ¿Dónde ha ido? Ah, vale, ahí, ahí. Madre mía, se ha bugueado ahí momentáneamente. El pequeño Darius está ahí durmiendo, que creo que se ha despertado. Ah, no. Vale, pues ya está. ¿Sabes que como se va a ir Kala, porque se va a alargar, la cama, la habitación se la va a quedar. Se la va a quedar Raisa. Y Fiorella, la pobre, está muy cansada. Mira, vete a dormir. Vete a dormir y que sea que Dios quiera. Y Nox está ahí todavía haciendo un relaxing. Le voy a dejar ahí que se relaje. Relajadito. Muy bien. Ok, mijos. Pues mirad. Kala ha cogido una mochila. Se ha puesto las gafas y ha dicho: aquí os quedáis que estoy hasta las santas narices. Solo se lleva una mochilita. Su mochila del Insti. Ha metido 4 cosas necesarias. Eso sí, su iPhone que no falte. Su iPhone siempre en la mano. Está ahí en el Google Maps mirando a ver cómo llegar a la casa de Damián, que por cierto ya le estoy viendo por ahí. Bueno, a Damián y a su hermana la giganta. Ahí la tienes, a Úrsula. Bueno, el caso, que se ha escapado de casa, ¿vale? Ella no piensa volver, o sea, no quiere volver, no le mola nada todo este rollo. Ay, por cierto, mirad qué bonito, esto no me había dado cuenta. Han puesto como un... para adornar esto asqueroso han puesto como unas vallas así como de pinitos. Oye, qué bonito, ¿eh? Este barrio creo que es de mis favos, junto con el de la estación. Es precioso. Sobre todo la calzada aquí con los girasoles y demás. Bueno, coño, este es el de la estación. Bueno, ya estamos aquí. Ella va a venir aquí. Está buscando a Damián porque le va a decir 4 cosas. Ven aquí. Ir aquí. Le va a decir 4 cosas. Le va a decir, mira, me piro de aquí. Si de verdad me quieres, yo creo que se liaron por la ley del amor libre, sinceramente, que está en el otro barrio, no aquí. Y le va a dar un ultimátum, en plan, si me quieres, ven conmigo, me voy a ir muy lejos, no os voy a decir todavía dónde se va a ir, y creo que vamos a tardar un tiempo en saber dónde ha ido nuestra querida Kala. ¿La volveremos a ver? No lo sé, ya lo veremos. Bueno, él está aquí viendo las facturas, por lo que parece... Lo primero, anunciar embarazo. Chica, estoy embarazada. Segundo trimestre dentro de 4 horas, que ya es cuando le va a crecer la tripita. Y le va a decir las cosas como son. Y punto. Quejarse de padres, en plan, estoy harta. Creo que soy suficientemente consecuente de mí misma. Tenía una infancia de mierda en 2K. En fin. Que me piro de aquí, tío. Que me voy. ¿Te quieres venir? Preguntar por Ñiqui Ñiqui. Si te vienes, te voy a dar Ñiqui Ñiqui. Hablar del motivo del estrés. Le va a explicar toda su vida. Le va a decir que te quiero, porque realmente le quiere de verdad. O sea que... ay, que tengo aquí una cola enorme. Anuncié mi embarazo. Ya sabes quién es el padre, era broma. Oye, no me vas a decir eso porque el padre eres tú, ¿ves? Es que él le dijo que no quería saber nada cuando se enteró de que estaba embarazada de ella. O sea, es que es muy fuerte. Oye, me podías dejar entrar, ¿eh? También te lo digo. Vamos a hablar dentro, porque ahí no me gusta. Vamos a hablar dentro. La giganta me da miedo, sinceramente. Llamar. Vale, aquí está Dania. Dania, a ver, necesitamos hablar en privado, ¿vale? No hace falta que venga aquí todo Cristo. Ven aquí, ir aquí y le vas a llamar, ¿vale? Le voy a preguntar si quiere hijos, ¿vale? Porque es que estas cosas hay que preguntarlas, la verdad. Y le voy a poner sobre la pared. O sea, le voy a intentar explicar
en plan intimidatoriamente, mira, me quiero ir, ven conmigo, por favor, no quiero ir sola, te doy este ultimátum, vamos a ser padres, ven conmigo, punto, ven, le voy a pedir dinero, ya que estoy, dame dinero y nos vamos, vamos. Vale, le está diciendo que no quiere tener hijos, que se busque la vida, no te vas a disculpar, o sea, no te vas a disculpar. Cala, hay que tener un poco de amor propio. No. Voy a poner a parir a mi madre, a Fiorella. Yo creo que no sé. Es que no se llevan muy bien. Nunca han terminado de congeniar con Jonan, sí, pero con la otra no. Por cierto, después cuando me vaya, le voy a mandar un mensaje a los dos, en plan para que sepan que me he ido, porque si no, se va a liar parda. La está cancelando total. La cultura de la cancelación ha llegado a los Sims. Eso suena terrible. Hablaré con Fiorella a buenas horas. Le voy a decir que te quiero, por favor, ven conmigo, no me dejes sola, por favor, por favor. Pero vamos, que él, ya os digo, no quiere burlarse de adulto, carca. Pues vamos a burlarnos. Respuesta: te quiero. ¿Me quieres de verdad o solo lo dices por decirlo? Mira, tío, vete un poquito a la... ya sabes dónde, ¿no? Ya sabes. Es que está harta. Se ha hartado. Le va a dar una bofetada. Dice Kala de que me menosprecies de esa manera. Te estoy pidiendo que tengas a vivir conmigo, que nos vamos a ir fuera. Y no quieres. Pues hostia. Dios, del bofetón que le ha dado, reputación perdida. Esta está flipando. Que se parece a Sabrina un montón, ¿eh? Mira, se parece muchísimo. La giganta no, pero la otra sí. Definitivamente, Damián y ella están discutiendo porque las hermanas no sé qué pintan aquí. ¿Os podéis ir, pesadas? Sí, un abracito de hermanas, muy bien. Ha dicho, no me voy a ir contigo, lo siento mucho, haz lo que quieras. Kala no se lo ha tomado bien, nada bien, así que botellazo en la cabeza, estoy harta de ti. Se acabó. Toma, botellazo. Pobrecito. Bueno, yo creo que te tienes que ir de aquí, reina, ¿vale? Adiós. Bueno, mijos, ¿qué sucede? Kala se ha ido corriendo, como hemos visto, se fue. Ya no creo que la volvamos a ver probablemente en mucho tiempo. Se ha ido. ¿La volvemos a ver? Sí. ¿Pero qué pasa? Desafortunadamente, cuando Kala se fue, algo pasó aquí, y es que de repente han aparecido un montón de cohetes y de cosas, y se ha desatado incendios en la casa. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, ya han llegado los bomberos, espero que puedan pasar. Se están quemando, hay incendios en la cocina, bueno, en el salón, aquí en las habitaciones. ¿Quién puso de repente los fuegos artificiales en la casa? Los bomberos no pueden entrar por algún motivo, no lo sé. Y el incendio se ha desatado. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ese misterio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Kala antes de irse? ¿Tiene ella la culpa? ¿No la tiene? ¿Por qué hay un montón de fuegos artificiales encendidos dentro de una casa? Alguien con dos dedos de frente no pondría fuegos artificiales en su casa, ¿verdad? Pues efectivamente. Kala se ha ido. No creo que la volvamos a ver, ya os digo, en un tiempecito. Pero ¿dónde ha ido? ¿Por qué se ha ido? ¿Qué va a pasar con el bebé? ¿Con el embarazo? No lo sabemos, lo sabremos pronto. Digo yo, no lo sé. Eso queda ahí en el misterio. Y el misterio, misterio es. Ya veremos a ver qué ha sucedido en el episodio que viene. No sé, probablemente sea el episodio final. Seguramente sea ese episodio que os digo después de que veamos de qué será la expansión. Que eso es el martes, ¿vale? Y veremos a ver si es el episodio final o no, y ese misterio, cómo y dónde se va a resolver. Nada más que añadir, mijos, os quiero un montón. También veremos a ver cómo se lo toma Fiorella, su desaparición y demás, porque a ver qué pasa en ese incendio, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio. Un besote muy grande. Os quiero un montón, mijos. ¡Mua! ¡Chau!